Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo FECODRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECODRA participó de la primera mesa de trabajo sobre políticas postpenitenciarias de inserción laboral. El miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la primera mesa de trabajo sobre políticas postpenitenciarias de inserción laboral, actividad organizada por la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también de la Nación. FECODRA participó del encuentro a través de la presencia de Julio Fuque, del área de cooperativismo en contexto de encierro de la Federación, Manuel M. de Arrieta, gerente coordinador y compañero de la cooperativa de trabajo Campichuelo. Nuevas cooperativas se asocian a FECODRA. FECODRA continúa sumando cooperativas asociadas, profundizando su construcción y ampliando su representatividad. En estos últimos tres meses, cuatro nuevas cooperativas se sumaron a nuestra federación. Las cooperativas de trabajo Paraná y los impresionistas de la provincia de Santa Fe, personal de la provincia de Neuquén y Bratex de Bragado, Buenos Aires. Noticias cooperativas radiofónicas. El programa Cooperativismo en Contexto de Encierro fue declarado de interés legislativo. El día 13 de agosto, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró de interés legislativo el trabajo realizado por el Área de Cooperativismo en Contexto de Encierro de FECODRA. El área se constituyó en el año 2011 para dar respuestas concretas a las necesidades de igualdad de oportunidades, de dignidad humana y laboral que tienen los internos y liberados de las unidades penales de la República Argentina. Hoy es coordinada por la Cooperativa de Trabajo Cabrones, primera cooperativa creada en contexto de encierro. Ampliamos este tema con Julio Fuque, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cabrones. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? ¿Qué les significa? ¿Esto modifica algo? Y modifica muchísimo. La verdad que es un logro increíble en el trabajo que llevamos hace 6 años, ¿no? Que estamos llevando adelante y bueno, es para nosotros un logro más de todo el equipo del área de FECODRA, así que estamos pero muy agradecidos y bueno, vamos por mucho más todavía. Hoy nosotros somos 22 compañeros trabajando en la cooperativa y estamos trabajando dentro de los penales también. Se está armando un ala productiva de cabrones dentro de la unidad número 9 que va a ser de marroquinería. ¿Podemos explicarle un poquito a la gente a qué se dedica la cooperativa Cabrones? Sí, la cooperativa Cabrones se dedica, es la primer cooperativa en la República Argentina de liberados. Está conducida por trabajadores, por compañeros liberados realmente y compañeros que son recuperados de los talleres clandestinos. Hoy el fuerte cabrón es la rama textil. Hoy nosotros hacemos todo lo que es indumentaria de uniformes de trabajo. ¿Cómo comenzaron esta cooperativa? Y Cabrones nace en la unidad número 12 de Joaquín Gorina, un proyecto de un grupo de compañeros con los mismos ideales, ¿no? Que veníamos de diferentes penales, pero nos encontramos todo en ese régimen abierto que era a pronto salir en libertad, ¿no? Sí, sí. Teníamos una charla de varios compañeros el preguntarnos cuántas veces habíamos reincidido. Uh-huh. Y la mayoría de los compañeros habían reincidido 3 o 4 veces, ¿no? Y buscarle la vuelta de por qué volvían de vuelta al penal, porque recibían, era la falta de oportunidades, la falta de herramientas que se le daban a los compañeros para que se puedan defender cuando salgan en libertad, ¿no? Y la decisión fue tomar en decir que, bueno, que nosotros tenemos que armar nuestra propia fuente de trabajo porque no la va a hacer nadie. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y así surge Cabrones dentro de la cárcel. Después conocimos un grupo de psicólogos, le comentamos nuestra idea de querer transformarnos nuestra pyme en cooperativa y nos dieron la oportunidad y una mano en tratar de traer el curso. Ahí nos fuimos formando, participaron en los cursos varios actores, estuvo José Orbaiceta, que era presidente de la FECODRA, de la Federación de Cooperativas de la República Argentina, estuvo uno de los fundadores también, el Gallego Garay, Marita Suárez, Germán Kronbauer, que es técnico en cooperativa
cooperativa, toda esa gente que cuando se paraba delante de nosotros y nos hablaba del cooperativismo tan rico que es, nos dijeron, chicos, el día de mañana ustedes van a estar en este lugar donde estamos nosotros. Hoy nosotros damos la palabra del cooperativismo, pero la van a terminar dando ustedes. Bueno, y de la gente que comenzó con a formar la cooperativa hace 6 años, me dijiste, ¿alguno reincidió? Ninguno, gracias a Dios, ha reincidido. Ninguno, gracias a Dios, hasta el momento no ha reincidido. A lo que viene es que si uno le dan las herramientas necesarias a los compañeros, no reincide. Lo que nosotros decimos que para combatir eso es educación, devolverle la cultura del trabajo a los compañeros y el deporte. Son las patas necesarias para poder tener un país tranquilo, un mundo mejor, educativo y que tengamos futuro. Nosotros le debemos muchísimo al movimiento cooperativo. Gracias al movimiento cooperativo nosotros estamos de pie, el movimiento cooperativo que nos enseñó a transitar la Federación FECOTRA, ¿no? Debemos mucho a la sociedad, que hoy le estamos devolviendo a la sociedad con trabajadores, porque hoy el cooperativismo se está metiendo dentro de las cárceles, no devuelve delincuentes, sino que transforma al delincuente en un trabajador, y hoy vos podés ver a cualquiera de los chicos que están trabajando en Cabrones en la cola del pago fácil pagando un IVA. Julio, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga, y hay oportunidad, así que hay que darle oportunidad a la gente nomás y podemos tener un país y un mundo mejor. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info@fecotra.org.ar.